¡Let's go, baby! ¡Let's go! ¿Por qué hay 6 pedales? Porque soy así de chulo, Rubén. No, porque este juego no reconoce multidispositivos, por lo tanto, los Heuximbel, los pedales que utilizamos siempre, no hay manera de hacerlos funcionar, así que me he tenido que poner estos otros pedales por aquí, los T3PA, con el freno. Sí, el freno es raro, lo veis raro, tiene una especie de poliespan para darle un poquito más de resistencia, ¿no? El tacto que le queda es un poquito mejor al tacto que viene por defecto y lo tengo hace un montón de tiempo puesto este poliespan y vamos mejor así. ¿Listo para la carrera? No sé si estoy listo, pero vamos a intentarlo. Vale, subrayar hojas de ruta. Esto me lo habéis dicho muchas veces que lo haga. Que bajemos hasta abajo la hoja de ruta. Así se ponen en verde. ¿El motivo? No lo sé. No sé qué diferencia hay entre tener esto así o no, pero vamos a dejarlo así. ¡Vámonos, gente! A merendarnos el Dakar. Buah, Saxo, me he cruzado un E30 en una rotonda arriba del lado, claro que sí. Bueno, copiloto en español, por cierto, por fin. Vamos a probarlo. Hace algo de tiempo que ha salido, pero no lo habíamos probado hasta el momento. Bonitos calcetines. Calcetines de invierno aquí, del mercadillo. Bueno, pues a ver, nos montamos a bordo. El FOP es un poco malillo, pero bueno, nos servirá. 5, ¡vámonos! 4, 3, 2, 1. Mucha calma, ¿eh? ¡Vamos! 700. Cap 1. Bueno, vamos a ver. Mirando arriba todo el rato. ¡Atención! ¡Bache! ¡Peligro 2! Cap 358. 358, vale, seguimos para adelante entonces. Vamos a ir con ahora, mucha calma, ¿eh? Izquierda para Cap 279. Muchísima calma, que soy muy, 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 muy novato en esto. Y 500, derecha por la duna. ¡Atención! Teníamos que haber girado ya. Nos alejamos de nuestro Cap. Sí, teníamos que haber girado ya. Vale, 279, vamos hacia allí. Lo dicho, soy muy novato, así que vamos a ir con mucha calma, ¿vale? No voy a ir a tope, ni mucho menos. Vamos a ver si somos capaces de pillar el punto. Que tiene que ser por aquí. No me haga reiniciar ya. Tiene que ser por aquí. Tiene que ser, vale, lo tenemos. Nos ha adelantado un coche, así que vamos a seguirlo un poco. Derecha, por la duna. Cap 14. Cap 14, venga. Tenemos el coche delante. Cap 14. La brújula 14 grados. Seguimos al coche. Nos va a venir bien. Ponemos los limpias. 700. Derecha. Cap 63. Dunas. Vale, ¿cuándo? Cap 63. Cap 63, venga. 3 kilómetros. Cap 63. Okay. ¡Vamos! Hasta el kilómetro 685. Hay que seguir así. No desaparezcas, qué feo eso, ¿no? Mira que tengo los gráficos en ultra. Qué feo eso, que vaya desapareciendo. Madre mía. Continúa en feo, cap feo, 63. ¿Eh? Vamos a darle. Vamos a pillar la huella. 500. Ruinas a la izquierda. Zona sensible. Vale. Sigue a la derecha para cap 78. Ok. Cap 78, tenemos el coche delante de referencia. Muy buenas a los que llegáis ahora, gente. Bienvenidos. Vamos a perdernos un poquito. 1 kilómetro y 300. Cap 78. Qué feo ese detalle de que se vaya borrando las huellas, ¿eh? Feo, feo. Atención, peligro 3. Descenso de dunas. Cap 63. Derecha, oh, sigue la valla. Cap 102. Vale, 102. 500, al final de la valla. Izquierda. Esto me suena de haberlo hecho anteriormente. Izquierda, cap 69. 69. Allá. Venga, vamos. Habrá que pasar justo por aquí. Vale, ahí nos marca la brújula arriba. Derecha al final de la valla. Cap 78. Dunas. Cap 78. Zona sensible. Zona sensible. Ok. Mejor en español el copiloto, ¿eh? Se agradece mucho. Porque en inglés yo no me entero de nada, ya sabéis. Sé insultar un poco en inglés, pero poco más. 78. Continúa en cap 70. ¡Vamos! Muy bien, compañero. Vale, esto es arena blanda. Así que hay que seguir las huellas que hay aquí. Para no atascarnos. 500. Horquilla derecha para cap 172. Vale, hay que subir ahí hasta la duna. Y en mitad de la duna giramos. Vale, ahora giramos, ¿no? 172. Voy a ir girando. No sé, no me dice nada.
Avanza, por favor. No quiero perderme en la primera, por favor. Por favor, avanza. La nota. Vamos, sales patinando. ¿Patino? No, no patino. Avanza, hoja de ruta. Vamos ahí, Rubensio, segundo mes. Ya nos hemos perdido. Horquilla derecha. Eres un grande. 262. Sigue así y llegarás lejos, bro. 262. Vaya. 262. Muchísimas gracias, Rubensio, tío, por seguir aquí en el desguace. Vamos ahí. Albert también. Vale, ya no se marca la brújula. 300. Permanece a la izquierda de las palmeras. ¿Alguien sabe cómo se automatiza esta vaina de renovar suscripción? Muchísimas gracias, ahora, Albert. 8 mesazos en el desguace. 251. Y 251. Twitch Prime no se puede automatizar. La única manera de automatizar la suscripción es que sea de nivel 1, 2 o 3. Por lo tanto, la suscripción es de pago, no la gratuita de Twitch Prime. Así que Twitch Prime no hay manera de automatizarla, Albert. Y muchísimas gracias por esos 8 mesazos. Estás más cerca de la camiseta del canal. Ya sabéis que al año de suscripción os lleváis una camiseta. Continúa del canal. Continúa en Cap 251. Pues continuamos. ¡Vamos! Pero lo dicho, no hay manera de automatizarlo, Albert. Muchas gracias por estar 8 mesazos ahí, atento, ¿eh? A 500, resuscribirte. Por las dunas en Cap 291. No, 291. Giramos ya, ¿no? Sí, ¿no? Atraviesa las dunas en Cap 291. 291, venga, vamos. 1 km/300. Izquierda en la vegetación. ¿Vegetación dónde? Si estamos en el desierto. Ahí hay algo de vegetación. Vale, aquí nos marca la brujulilla. Se agradece, sobre todo en esta primera etapa. Ya cuando le pillemos un poquito. Izquierda para acá, 240. Carlos Sainz. Las dunas. Peligro 2. Relaja, Carlos Sainz. Relaja. Vamos a seguirlo, que este tío sabe. Atraviesa la duna. Atención, peligro 2. Cap 214. Este tío sabe un poco del tema, creo. Nosotros le seguimos. Nos ha adelantado ya dos coches, madre mía. Cap 276. Qué mancos somos, ¿eh? Pero mancos, ¿eh? Continúa en Cap 276. ¡Vamos! Tú, Carlos Sainz, relaja, ¿eh? Que te tengo que seguir. Ascenso, duna grande. Cap 257. Me da igual lo que me digas, yo voy a seguir a Sainz. Yo le voy a seguir. Continúa en Cap 257. Pues muy bien, me da exactamente igual. Perdonar que... ¡Hala! Que va de lado, el Sainz, tú. Izquierda, descenso de las dunas en Cap 163. Perdonar que no hable mucho, que no lea mucho el chat sobre todo. Pero no quiero, no quiero perderme aquí en cuanto... Miras un poco donde no debes, esto es como Mont Panorama. Acabas en el muro, pero aquí en vez de en el muro, acabas perdido. 500, horquilla derecha. Horquilla, freno mano, freno mano. Dunas, horquilla derecha para Cap 292. ¡Atención! ¿Dónde estás, Sainz? Voy para allá. Espérame, amigo. 2 km, Cap 292. ¿Cómo bien? 500, izquierda. Cuidado. Izquierda, Cap 184. 800, sí. Ahí está. Final. Final, muy bien. Primera etapa completada, nos ha costado y mira que es la fácil. Se supone. Final, bien hecho. Enhorabuena, lo hemos conseguido. Let's go, baby, let's go. Ya me esperaba Monte Cementerio. Va, ahí, variar un poquito también, Ian, no está mal. Sobre todo por lo que me ha comentado Heikki. Ha sido una frase muy buena. Y ha dicho, basta ya de tanto entrenamiento, porque luego en la curva 1 va a venir un héroe y te va a reventar. No han sido las palabras textuales, pero ha sido algo parecido. O sea, va a venir alguien en la curva 1 de Mont Panorama y van a tirar todas nuestras horas de entrenamiento a la basura. Seguiremos entrenando, lógicamente, porque quiero hacerlo bien. Pero variar un poquito de vez en cuando, sobre todo el Dakar este, cada vez que salía un DLC o una actualización me apetecía probarlo y no lo he hecho por pereza. La verdad, me daba pereza, pero no sé, hoy me ha apetecido, hoy me ha dado envidia, básicamente, y aquí estamos, vamos a darle un poquito en la tierra. Let's go, primera etapa, nos ha costado, pero la tenemos. Let's go, hemos acabado en décima posición. Bueno, no está mal. Carlos Sainz primero, ya decía yo que era bueno ese hombre. Ok, pues... del tirón.